El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón prohibió los viajes a sus ciudadanos a 13 países, incluido México, debido a los altos índices de contagios por coronavirus reportados fuera del archipiélago. Toshimitsu Motegi, titular de Asuntos Exteriores, explicó que su país se encuentra en un segundo nivel más alto de restricciones de viajes al extranjero y por ello anunciará más prohibiciones a medida que aumenten las transmisiones a nivel global. Los países que fueron anunciados de alto riesgo incluyen a naciones de Centro y Sudamérica, y las restricciones se consolidarán durante las siguientes semanas. El ministerio japonés también anunció que visitantes de 100 países no podrán ingresar a su territorio como parte de la tercera fase de prohibiciones frente a la pandemia de COVID-19.